Ríndame, buscate otra cosa para hacer o quédate con los chicos en la casa. Y ha sido complicado hacerles entender a los hombres que hay cosas que las mujeres tienen que saber. Solo es cuestión de que se nos dé la oportunidad. El agua. Es mujer porque es la que nos da alimento, es como una madre, es la que nos da la vida. ¿Quién acarrea cuando no? hay agua es la mujer mayoritariamente, ¿verdad? A mí eso no me parecía justo. Uno se cuestiona, ¿puedo aportar algo yo? Había que cambiar. El sector agua sobre todo es un sector muy masculino necesitamos más fuerza laboral femenina mi reto era demostrarles a mis compañeros que yo como mujer también tengo la misma capacidad que ellos se ríen de otra cosa para hacer o quédate con los chicos en la casa y ha sido complicado hacerles entender a los hombres que hay cosas que las mujeres tienen que saber solo es cuestión de que se nos dé la oportunidad En nombre del Banco Interamericano de Desarrollo y de los organizadores del FOCO en las Américas, es un honor y un gusto poderles darles la bienvenida a la primera sesión del FOCO en las Américas de la Semana Mundial del Agua 2024. Me siento como en las Olimpiadas. Mucho gusto de verlos aquí con nosotros. Mi nombre es Ana María Núñez, soy de la División de Agua y Saneamiento del Sector de Infraestructura y Energía del Banco Interamericano de Desarrollo y voy a tener el honor de moderar esta sesión. Durante la cual se realizarán intervenciones en ambos idiomas, español e inglés. Entonces, a los asistentes que nos acompañan aquí en la sala, les pedimos que utilicen, por favor, la aplicación Interpretify para seleccionar el idioma de su preferencia. El número de la sesión es el 11881. Para nuestros participantes virtuales, pueden elegir el idioma haciendo clic en el botón correspondiente en la plataforma. El enfoque de esta sesión para la gestión sostenible de los recursos hídricos compartidos en América Latina y el Caribe: vamos a explorar casos, discutiremos desafíos y subrayaremos la importancia de fortalecer las instituciones para desarrollar marcos legales robustos y fomentar el intercambio de conocimiento en pro de la hidrodiplomacia. Para dar inicio a esta sesión, voy a darle la palabra al señor Tomás serebriski es. El gerente de infraestructura y energía del Banco Interamericano de Desarrollo. Le podemos dar un pequeño aplauso. Bueno, muchas gracias. So, good afternoon to all. Uh, it's really a pleasure to, to welcome you all to this important session at the Stockholm International Water Institute's uh, World Water Week 2024. Uh, it's really, for me, an honor to be here because it's the first time that I participate. And it's an honor to be with uh, so many distinguished international experts, leaders, and stakeholders uh, committed to the sustainable uh, management of our shared water resources. I'd like to extend a special welcome to our colleagues who have traveled uh, from around the world to join us here in, uh, in Stockholm. Uh, your presence underscores the vital importance of transboundary water cooperation in the Americas. So, historically, uh, rivers and bodies of water served as territorial demarcations, uh, separating countries, regions, and other human divisions. However, water, by its very nature, Flows tirelessly along its course, leaving, hopefully, uh, a trail of development. In Latin America and the Caribbean, when we talk about water uh, security, we are ultimately talking about food, energy, biodiversity, and competitiveness. In fact, our region has 8% of the total population and over 30% of the total freshwater resources. Just as a comparison, Asia has 60% of the population. But only 28% of fresh water resources. So, this means that our economies literally run on water. We depend more directly on water resources than any other region. Our, our agricultural exports and our energy depend on our water resources. We are the world's leading producer and exporter of agricultural commodities, including soy, coffee, and sugar. We also get far more electricity from water than any other part of the world, nearly 60% compared to the global average of 15%. In the context of the global climate crisis, rapid urbanization, and extraction of natural resources, water security is one of the main challenges for the region's development. In this context, effective governance frameworks for the protection and coordinated management of transboundary waters. Water resources is a key aspect to ensure our water security. So, let me uh, give you uh, a few numbers. About 70% of total superficial runoff in our region comes from transboundary basins, where 40% of the total population lives, covering 60% of the territory of the region. In South, in South America, there are 38 transboundary basins, in Central America, that number is 29. So, about 70% of the region's water resources are found in transboundary basins, including the Amazon River, the largest freshwater reserve in the world. However, 40% of our region could suffer, could suffer water stress by 2050, potentially promoting migration to avoid extreme droughts and, ra and rain, uh, increasing risks of disruption to agricultural and industrial produ production and hydropower generation. Among other possible negative impacts. So, all the challenges I just laid out align very well with the World Water Week focus on solutions, agreements, financing, and new technologies for transboundary water management in the Americas. So, this year, the organizing committee of the Focus of the Americas program has identified five thematic axes to uh, be explored through hybrid and open sessions. First, bridging divides. There is a new area for transboundary watershed management, exploring opportunities and challenges for strengthening regional coordination and effective transboundary water management for healthier and more resilient uh, watersheds in the Americas. The second topic is hydro diplomacy for shared water resources, focusing on collabor collaborative uh, actions for sustainable water resource management. Success stories, challenges, and the need for strong institutions, legal frameworks, and knowledge sharing. The third topic is sustainable financing for transboundary water cooperation, examining challenges and opportunities for resource mobilization to support cooperation in transboundary basins. The fourth is science and technology, advancing cooperation in transboundary waters with innovative strategies in transboundary watershed management. Focusing on science, technology, and cooperation. And the last topic is embracing diversity, including the perspective and experience of diverse communities within transboundary areas, encouraging dialogue and collaboration. So, at the Inter American Development Bank, we are committed to support our region to develop and implement cooperation mechanisms, providing technical support for the design and management of tools and planning strategies. And financing of investments whenever needed. So let's work together and maximize the economic, environmental, and social well being, ensuring that water flows tirelessly, tirelessly along its course, leaving a tale of progress. So thank you for participating in the Focus on the Americas. We all hope to bring ideas and different voices to explore a better future for all through sustainable, resilient, and inclusive water and sanitation services. Thank you. Thank you very much, Tomás. Uh, for, Tomás is the first time running this marathon, so <laughs> thank you for doing it so great. Um, next, uh, oh, so I remind uh, for the participants that are joining in that this uh, session will be will be both in Spanish and English, so please use the interpretation tools accordingly. Uh, entonces, muchísimas gracias, Tomás. A continuación, vamos, tenemos el privilegio de contar con la participación del doctor eh, Antonio Envid. Él está conectado, él es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza en España y él nos va a introducir a este concepto clave de la hidrodiplomacia. Bienvenido, a Antonio. Voy a leer brevemente dos, tres líneas de su bio. Antonio es eh, de, doctor en Derecho, catedrático en Derecho Administrativo en la Universidad de Zaragoza y es especialista en Derecho de Aguas y Medio Ambiente. Ha publicado más de 20 libros, ha dirigido más de 24 tesis doctorales, ha sido consultor para el Banco Mundial y para el BID y es doctor honoris causa por cuatro universidades argentinas. Antonio, muchísimas gracias. Eh, en aras del tiempo le pedimos que la presentación sea de los minutos correspondientes. Gracias. que no se plasman en un instrumento. La palabra hidrodiplomacia, la expresión diplomacia del agua, implica algunas novedades sobre la situación anterior. Primero, que, que la mención al agua debe entenderse a aguas transfronterizas, tanto superficiales como subterráneas que se extienden por el territorio de varios estados. Y hay un elemento importante en la actual hidrodiplomacia que es la participación de terceros. Se supera el ámbito de participación solo de los estrictos profesionales de la democracia. Estos terceros no representan estrictamente intereses estatales en los diálogos sobre las aguas transfronterizas. Pueden ser representantes de intereses económicos sobre el agua, usuarios, ONG, expertos, universidades, pero lo que está bien claro en estas expresiones hidrodiplomacia, diplomacia del agua, es que hay un elemento finalista. Prevenir el conflicto, conseguir la paz, podríamos decir que son conceptos instrumentales. En relación a estos conceptos y a su surgimiento, pues hay también que señalar el, el valor de los objetivos de desarrollo sostenible, el objetivo número seis. La meta número 5, implementación de la gestión integrada de los recursos hídricos en todos los niveles, incluso a través de la cooperación transfronteriza. Y para medir la realización de esta meta se ideó el indicador 652, proporción de la superficie de cuencas transfronterizas sujetas a arreglos operacionales para la cooperación en materia de aguas. Bueno, la la posición de Latinoamérica y el Caribe en relación al indicador 652, como se ve de los diferentes informes hasta ahora aparecidos, pues es una buena posición. Bueno, eh, algunos datos históricos y de presente. Hablaba hace un momento de la libre circulación por los ríos internacionales como origen ese principio de la diplomacia del agua. Podríamos decir que los tiempos modernos eh, eh, establecen el paso de este principio a la regulación de otros usos del agua distintos a la navegación. Y en este ámbito hay dos convenciones multilaterales importantes, eh, la Convención del Helsinki de 1992, la Convención de Nueva York de 1997, aspectos y convenciones multilaterales importantes pero sobre todo yo señalaría la importancia de los acuerdos bilaterales. todo esto nos está mostrando que en lo, lo usual hoy en las relaciones internacionales en torno a las aguas transfronterizas a las cuencas y ríos internacionales es la cooperación y no el conflicto e incluso en un conflicto muy importante como fue y es el árabe israelí pues no hay que olvidar ni por un momento el valor de los acuerdos de Oslo de 1993 y el protocolo, el anexo número 3 relativo a la cooperación israelo-palestina en programas económicos y de desarrollo que estableció una cooperación importante en la esfera de la. Paso a centrarme en los siguientes minutos en la situación en Latinoamérica y el Caribe. Antes he hablado de esas dos convenciones multilaterales. Es curiosa la situación de Latinoamérica y el Caribe. La Convención de Nueva York de 1997 no ha sido ratificada por ningún estado de Latinoamérica y el Caribe. Y solo Panamá eh, ratificó el año pasado su adhesión a la Convención del Sinki de 1992, originalmente eh, dentro de la, de la Comisión para. Europa, pero que se abrió en 2016 a, las a la posibilidad de ratificación por otros países. Pero eso no significa nada porque lo que hay, sobre todo en Latinoamérica, es múltiples tratados bilaterales o demás estados para gestión de aguas transfronterizas. Hay que señalar algunos fundamentales. El Tratado de la Cuenca del Plata de abril de 1969, que reúne a cinco estados y que curiosamente es posterior a la creación de una organización común, el Comité Intergubernamental Coordinador de los Países de la Cuenca del Plata con sede en Buenos Aires. El tratado tiene un amplio objeto, pero se pone el acento especial en el ámbito de la gestión de la... Y hay que señalar que hay hasta 18 organizaciones específicas en el ámbito territorial de la Cuenca del Plata, que es enorme. El segundo, el Tratado de Cooperación Amazónica, suscrito en Brasilia en 1978, que reúne a siete estados y que tiene un amplio objeto que supera la gestión del agua. En tercer lugar, hay que señalar el acuerdo del acuífero Guarani entre Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay de 2010, que es muy importante porque se refiere a aguas subterráneas y hay muy pocos ejemplos en el mundo de acuerdos internacionales relativos a aguas subterráneas. Hay que indicar que el proceso de ratificación acabó ya en 2020, pero que no ha concluido el proceso institucional porque no se ha creado la comisión integrada por las cuatro partes. Hay, una, eh, hay un mérito especial de este tratado que es que vincula por medio de esta comisión. A, a, al acuerdo del acuífero Guaraní con el Tratado de la cuenca del Plata no se ha creado la comisión, no está el Tratado por tanto plenamente operativo. Y en cuarto lugar, pues señalo el Tratado entre las repúblicas del Salvador, Guatemala y Honduras para la ejecución del Plan Trifinio no tiene un objeto específico por el agua, se habla así de los recursos naturales, pero ha habido en el marco de este tratado y del acuerdo de cooperación técnica que lo precedió, pues distintos instrumentos importantes que se refieren al agua, como la Agenda Hídrica Trinacional de 2009 y el actual vigente Plan Maestro 2021-2051. Al margen... De tratados hay que señalar que ha habido dos conflictos judicializados en los últimos años que han acabado con sentencia de la Corte Internacional de Justicia. El primero sentencia de 2010 en un caso entre a la Argentina contra Uruguay por el caso de unas pasteras en el río Uruguay. El segundo una sentencia mucho más reciente de 2022 de esta Corte Internacional de Justicia sobre el conflicto entre, sobre el estatuto y el uso de las aguas del Silala que opuso a Chile contra Bolivia. Estas sentencias, claro, significan inicialmente el fracaso del diálogo, de la diplomacia del agua, pero inevitablemente surge otra vez la diplomacia del agua para la ejecución de estas sentencias. Y, y, y concluyendo antes de pasar a las reflexiones finales indicaría el problema actual de conflicto en el río Masacre entre Haití y la República Dominicana, donde se ha producido una importante intervención de la Organización de Estados Americanos sobre este tema a petición de los dos estados. Pues bien, en el ámbito de las reflexiones finales y dentro de, 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 del apresuramiento con que necesariamente debo eh, indicar, eh, yo señalaría en primer lugar la tradición centenaria de las relaciones diplomáticas entre estados en relación al agua, pero el significado específico de la actual hidrodiplomacia del agua, sobre todo desde el punto de vista de la participación de los tres terceros al lado de los estados, que se muestra en todo el mundo, en Latinoamérica desde luego, con gran éxito en la suscripción de convenios, en su ejecución, en prevención de conflictos. Eh, sin duda predomina en la actualidad... La cooperación sobre el conflicto y hay una situación importante de la cooperación transfronteriza o interestatal en Latinoamérica y el Caribe, como lo prueban los sucesivos informes sobre el, el, el objetivo, el indicador 652 de los objetivos de desarrollo eh, eh, sostenible. Señalaría también el valor de los progresos técnicos para la mejor diplomacia del agua. Hay un concepto al que necesariamente debo referirme el agua virtual que la creación del profesor Alan que desde el principio pensó y puso ejemplos específicos de cómo podía ayudar a solucionar el conflicto árabe israelí y eso es importante siempre señalar este valor de los progresos técnicos para la mejora de la diplomacia del agua y por último señalaría como reflexión final como condición indispensable para avanzar en la cooperación el dotar de mejores recursos económicos y técnicos, humanos especializados a los órganos de gestión de las aguas transfronterizas, un ámbito donde en mi opinión se existen en la actualidad evidentes capacidades de mejora. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Antonio. Sabemos que le hemos pedido hacer un sprint de un tema que da para muchísimo más, pero le agradecemos por haberlo hecho eh, súper rápido y, y, y también. Eh, eh, antes de avanzar con las siguientes eh, presentaciones, quisiéramos hacer una prueba del uso de la herramienta de Mentimeter. Entonces, aquí nos gustaría que por favor nos ayuden sacando su teléfono y. Yendo hacia el QR que está en la pantalla. Vamos a hacer una prueba con una primera pregunta. La idea es que después, eh, el, el, también lo estamos compartiendo en nuestro chat virtual, y la idea es que usemos el Mentimeter durante las presentaciones. Entonces, hacemos la primera prueba para ver de qué país nos acompañan. Yo creo que tenemos suficiente para hacer la nube. Bueno, siempre es Ah, sí, gracias. No, es que no se veía. Pero bueno, siempre es, eh, siempre es un eh, wow. Ok. Siempre es impresionante ver eh, de todos los países que nos acompañan durante estas sesiones. Así que les agradecemos eh, muchísimo por estar aquí. Esperamos que el contenido que vayamos a seguir conversando sea interesante para todos. Eh, ahora vamos a pasar a la presentación de la convención. Eh, del agua de la ONU, un marco crucial para la cooperación internacional en materia de aguas transfronterizas. Vamos a dar la bienvenida a, Son a Sonia Coepel, ella es secretaria de la Convención de Agua de la UNESCO. Eh, Sonia lidera el equipo de agua de la UNESCO entonces y es secretaria del Convenio sobre el Agua y cosecretaria del Protocolo sobre Agua y Salud. Con más de 10 años ya en la UNESCO, ella ha coordinado actividades de adaptación al cambio climático. Anteriormente, Sonia trabajó en el PNUMA. Y estudió en Budapest, Stuttgart, Burdeos y en Manchester. Bienvenida, Sonia. Y uh, esta presentación va a ser en inglés, así que vamos a cambiar a inglés. We remind uh, everybody to please use the interpretation tools available. Thank you, Sonia. Muchas gracias por la invitación. Hablú un poco de español, no, no lo suficiente. Por, uh, In, in so, we have already heard that there has been some progress in transboundary cooperation in the region, Latin America region, over the last years. For example, on Guarani, or in Trefino, or in the Amazon, which we'll hear of. However, as we will also hear in the next presentation, still many transboundary basins do not yet have uh, legal and institutional operational arrangements for transboundary cooperation. And that's why it is important and useful to have, uh, at the global level, um, a legal and institutional framework and platform for transboundary cooperation. <clears throat> and the Water Convention, our Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and in International Lakes, exactly provides such a framework. It includes the key principles of international water law, so the principle of equitable utilization the principle of prevention of significant transboundary impact um, and also cooperation principle but most importantly the water convention is a living instrument an intergovernmental platform where the countries come together and jointly advance on transboundary cooperation more than 130 countries worldwide take part in meetings and activities of the water convention and we currently have 54 parties including indeed panama joined last year um, and in total, since the global opening of the water convention, 13 countries have joined from outside the pan-european region, um, and 20 more are in the process of joining the water convention, including from the region here, for example, dominican republic, costa rica, el salvador, and some others who are discussing about it. Um, and why are they interested? because the water convention actually provides concrete uh, Technical and political support uh, in cooperation with partners with whom we are working here, such as uh, OAS, IADB, uh, uh, many basin organizations, uh, support to interested countries um, to develop transboundary agreements, for example, in the Dniester, in the Senegal and Mauritanian aquifer basin, in Luapula, or also we worked um, with uh, CCRD to help develop regional guidelines on transboundary cooperation. More than 100 transboundary agreements have actually been signed in the 30 years of existence of the Water Convention. But the Water Convention, we also help the countries to address different challenges related to transboundary cooperation, for example on jointly adapting to climate change, um, or on how to identify and assess the benefits of cooperation, and also how to manage waters in an intersectoral way between um, the, the pressures from um, energy, food, uh, uh, and other sectorism. And um, uh, also on financing or on many other topics, which, which are challenges for Transboundary Water Cooperation. So joining the Water Convention can bring a number of benefits, and we will hear some of it later on from Panama. For example, it helps uh, to bring support from the community of parties through the twinning program. Or it helps to provide access to financial and technical assistance, for example, through the upcoming matchmaking event which will take place in, in October in, in Slovenia. It, it supports basin level cooperation, but also helps to improve water management at the national level, as we could see, for example, when Senegal joined the water convention or Kazakhstan. And, um, any countries which are interested can approach us as a secretariat, and we are ready to help them organize regional or national workshops, like it was done in Dominican Republic, Panama, or others. At the global level, actually, the Secretary General of the United Nations uh, is encouraging countries to join uh, the Water Convention or the Two United Nations Water Convention, which were mentioned just uh, just before me. And we hope that in the coming years, uh, many more countries from the like region will also join. Um, um, to benefit, but also to bring your experiences and good practices uh, to the global level. Um, and here, indeed, uh, uh, I, I just summarize how the Water Convention actually uh, supports hydro diplomacy through the work on the ground, but also, for example, through the implementation committee, which is a basically a committee countries can approach if they have uh, problems in implementing or, or disputes. Um, um, we also help to address emerging challenges such as STEM failures, such as ecosystems, um, etc. And we really provide this global platform where different countries and partners can come together and increase capacity. And um, this, uh, for example, will happen in just two months from now uh, in Slovenia when we will have the 10th meeting of the parties of the Water Convention, which takes place uh, from the 23rd to 25th of October in, in Slovenia with um, more than 600 participants from all over the world, including many ministers which have already registered, and I hope to see many of you, including from the LAC region, from the America region, at that uh, important, uh, uh, crucial event for Transboundary Cooperation at a global level. Thank you very much. Thank you so much, Sonia. Now we're, uh, I will switch back to Spanish for a When a, little bit. So, a continuación, vamos a abordar el estado y las perspectivas del indicador 652 sobre cooperación transfronteriza en materia de agua. Y para ello, vamos a contar con la participación de Julien Favier. Él es oficial asociado de asuntos ambientales de la Secretaría de la Convención de Agua de la UNESCO. Eh, entonces, Julien tiene una carrera que se enfoca. De lo que se llama Source to Sea, del de Fuente al Mar y antes de unirse al convenio, trabajo en organizaciones como la OMI y la Comisión OSPAR. Bienvenido, Julia, merci. Good afternoon, I will speak in English as well. Apologies for this. Um, so, this afternoon, I will talk. And run you through the uh, the result of the indicator 652. And I think the professor just before me did a very good introduction about this indicator. So, it's good. It will save me a bit of time. Uh, so, what are we talking about? Basically, as we know, we have uh, one particular target, uh, which is that by 2030, we implement integrating water resources management at all levels, including through transboundary cooperation. And I think that's the important word: transboundary cooperation. As appropriate. And to measure that, we have two different indicators. And the one which uh, we will focus on this afternoon is the indicator 652, which basically, I mean, there are lots of complicated words, but basically it measures the, uh, the degree of cooperation between countries through uh, the number of operational arrangements that exist. So that's, that's basically the idea of this indicator 652. So, in other words, it's also measuring uh, how. Uh, Hydro diplomacy is, is working between these countries. So, I, w I will uh, really don't spend a lot of time on this, just to let you know that there is a process. Uh, the process is that every three years, uh, countries share their um, data with UNEC and UNESCO and uh, from this, we, uh, pro we um, develop reports, and the next report will be ready in september this year, and we'll focus on climate change. so just to let you know that the, there is a, a full uh, process and organizations and countries involved behind the results of the 652 indicator. so it's not coming out of the blue. it's really countries reporting on this particular indicator. and uh, the first, the results we have from the, the last reporting round, which was basically last year, um, it are, are the following. Um, so, the, the good news is that there is a high and a higher level of engagement. So, more countries are reporting on 652. So, that's good. It means that countries are involved in the process. The less good news is that, is that the, the progress is not really on track to reach the, the target we just discussed and uh, so the global uh, average value of this indicator is, 60, is 59%. i mean, it doesn't say a lot as, as such. it's just a, a number, but it allows us to track this. and uh, as you can see on the, f on the small uh, graph, the, the progress that is needed to reach uh, the 2030 uh, um, target is, is huge. so i will skip uh, very briefly on this and we will focus on, on latin america. but this is just a map with uh, all the results from all regions. Uh, you can see that. And in regions like uh, Europe, where um, the uh, the water the UN, UNEC Water Convention was born, there's a long story of, of cooperation. So, obviously, it's a bit uh, darker. So, the darker the green, the more uh, the, uh, the cooperation is advanced. And, um, and just to focus and spend a bit of time on, on Latin America, and sorry, I'm going very quickly because we don't have a lot of time. Um, we, and it was very well introduced by the previous speakers cooperation is important because transboundary water is crucial for Latin America and the Caribbean. Um, as you know, I mean there are major basins, uh, river basins, major uh, aquifer basins as well, and we will be discussing this uh, this afternoon a bit more so uh, some of the key results here is uh, i mean as, as a region um, the, the coverage of operational arrangement is um, is, is quite low and there are quite some countries, in fact seven countries, which provided uh, um, data and in which the area covered by operational arrangements between these, two between these countries is, is, is uh, not even 10%. So it means that there is, there is a lot uh, to do. There's been a lot of progress as well. So not, just not look at the, at the bad side. At the, the good side is there's been a lot of progress and it was discussed this month uh, just before me as well. There have been a lot of recent developments, and we will go through them, I think, a bit more in the uh, following uh, presentations. But just to let you know that, yeah, the situation is, is improving, but there is still a long way to go. And interestingly, I mean, when you look, uh, I mean, these the 652 indicators is basically uh, divided into two sub parts. One is uh, focusing on surface waters, so river and lakes and one is so focusing on groundwater. And if there is one thing uh, to remember as well from this reporting round, is that, and it's, it's I mean, it's quite normal, but uh, surface waters are much more covered by transboundary uh, work operation arrangements than groundwaters. It's also because uh, we, don't, we don't know as much as uh, we know uh, on, on surface water for groundwaters. And this is not true for Latin America and the Caribbean. This is true globally. But you can see on the map for Latin America and the Caribbean that it's, it's very true. There are much less uh, coverage of operational arrangements when it comes to uh, groundwater. This is the, the red map. And finishing very quickly, uh, I, I, I see, yeah, I'm, I'm off uh, the time, but just to let you know that this process is also important, not only about the data, but it's also important as a process in itself, because we know that the process can improve cooperation, can improve hydro, hydro diplomacy between countries. It's been the case in Latin America. Uh, we had during this last reporting rounds, we had examples of, for example, Costa Rica and Panama working together to provide the data. Uh, we had example of Argentina and Chile also working together during the reporting ground, round. So it means that just reporting in itself, besides providing all the data necessary for actions, is also important to uh, improve hydro diplomacy. So thank you very much, and sorry uh, for being a bit over time. Uh, thank you very much, Julien. Um, and now we're going to go to the section of our session that uh, it's about case studies. Entonces vamos a volver a hablar en español. Ahora vamos a pasar a la presentación de cinco casos de estudio, Ups, sorry. De cinco casos de estudio eh, para destacar los desafíos y las oportunidades de la hidrodiplomacia en nuestra región. Vamos a escuchar expertos que trabajan en diferentes cuencas. Entonces, cada uno tendrá siete minutos para exponer y luego tendremos tiempo para preguntas y respuestas de la audiencia, que, así que si ya las quieren imponiendo en el chat eh, para, para ya tenerlas listas. Eh, vamos a pasar primero entonces a la, a la primera eh, presentación. Es, eh, será por parte de la señora Lisette Hernández, quien está conectada de manera virtual. Lisette es secretaria ejecutiva de la Comisión Trinacional del Plan Trifinio y nos hablará sobre el Tratado Internacional, que ya fue mencionado primero por, por Antonio. Lisset cuenta con más de 19 años de experiencia en proyectos de desarrollo y cooperación internacional. Actualmente, en su rol en el Plan Trifinio, ella promueve la integración y el desarrollo transfronterizo entre El Salvador, Guatemala y Honduras. Lisset, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Eh, feliz tarde a todos. En esta oportunidad voy a compartir brevemente parte de la historia y el recorrido de la Comisión Internacional del Plan Trifinio, pero también los retos y desafíos que tenemos para seguir avanzando en la agenda del agua a nivel regional. Como ya se mencionaba, eh, vamos a compartir un poco también sobre la, el marco legal y político y cómo estas experiencias se convierten en grandes oportunidades para difundir la agenda del agua y, por supuesto, todo el marco de alianzas que nos permitan avanzar en los mecanismos de financiación, gobernanza y fortalecimiento de las capacidades de todos los actores. La región Trifinio es un territorio muy rico en ecosistemas con más de un millón de habitantes y alrededor de más de cinco millones que se benefician de todos los ecosistemas que acá se protegen. Es una iniciativa que surge a partir de los acuerdos de paz en los años 80 y en donde los países buscaron un tema común para hacer visible el esfuerzo que se estaba haciendo en los países de Centroamérica por abordar el tema del agua, la conservación y la paz. Eh, eh, durante muchos años se abordó eh, proyectos pilotos casi después de una década lograron establecer un mecanismo de formalización e institucionalización de este trabajo compartido y se estableció un acuerdo constitucional entre los países llamado Tratado Internacional que ha permitido avanzar en diferentes temas de desarrollo económico, social y ambiental en donde el agua se convierte en ese eje integrador que se ha ido avanzando por estar en una zona de alta recarga hídrica y por supuesto de una dinámica de interés de los países a partir de los servicios que generan estos bienes comunes. Al inicio también se cuenta con una denominación de reserva de biósfera y un plan de desarrollo que a lo largo de los años se ha venido transformando a medida que las dinámicas también del territorio han ido cambiando y actualmente contamos con un plan maestro que orienta todo el trabajo en cuatro dimensiones, el desarrollo económico y social, el abordaje de la juventud rural, pueblos indígenas, eh, la gestión ambiental y los procesos de desarrollo institucional, gobernanza y fortalecimiento de todas esas relaciones con los actores del trabajo a nivel bilateral o trinacional. Este recorrido ha permitido generar diferentes experiencias que se traducen en esfuerzos conjuntos con los gobiernos nacionales, gobiernos locales y la cooperación internacional. En este momento el reto es cómo insertamos también al sector privado a hacer mayor presencia en este territorio para poder impulsar todas las iniciativas que se han identificado a partir del plan maestro. Este tratado tiene varios objetivos y el primero es la conservación de los recursos naturales, como ya se mencionaba, no es un tratado específico para el abordaje del agua, sin embargo, tiene todo ese valor alrededor de la conservación del agua, el bosque, el suelo y la biodiversidad, que se convierte en la mejora de las condiciones de vida de la población y esto pues al, a la vez genera mayores oportunidades de ingreso, acceso a los servicios en salud, educación y eh, la apuesta hacia los esfuerzos de integración regional que aborda los problemas comunes que los países han priorizado. ¿Cuál es la, lo, el valor agregado que se destaca en esta experiencia que puede ser utilizada en otras zonas de Latinoamérica y a nivel de, de otras regiones del mundo? El primero es que tiene un marco jurídico institucional aprobado por el primer órgano del Estado, por los tres Congresos Nacionales. Luego, eh, tiene una estructura organizacional de carácter permanente que permite dar sostenibilidad a todos los esfuerzos que, que realizamos. Y tercero, que es una plataforma que permite el seguimiento y fortalecimiento de capacidades de todos los actores en diferentes niveles, desde el nivel más macro hasta el nivel comunitario, lo que permite hacer una incidencia muy fuerte en las políticas nacionales y regionales que puedan generar impacto mayor a nivel de comunidad. Y eso a lo largo de los años nos ha permitido tener esfuerzos que suman al empoderamiento comunitario. A la cooperación transfronteriza para abordar sus problemas comunes, el desarrollo económico y social de la población, y por supuesto, la gestión sostenible de todos los recursos naturales que están alrededor de estos ecosistemas. Y hablamos de diferentes esfuerzos de restauración, de manejo integrado de cuencas, de preservación de la biodiversidad, de desarrollo económico, de políticas públicas, entre otros esfuerzos. Sin embargo, seguimos teniendo desafíos relevantes en el tema de gestión de recursos y, y la innovación tecnológica para impulsar procesos de gestión de conocimiento de mayor envergadura, así como la estabilidad política institucional que genera también incertidumbre en ciertas épocas de, de los ciclos políticos e institucionales, el acceso al financiamiento y la capacidad fiscal que requiere cada vez mayores esfuerzos para poder impulsar los proyectos de mayor impacto a nivel de territorio y sobre todo la complementariedad del sector público y privado para poder hacer frente a los desafíos que tenemos en el territorio y seguir fortaleciendo la gobernanza y la cooperación transfronteriza por los intereses particulares que pueden existir desde las políticas nacionales y los esfuerzos que se requiere hacer para crear toda esa voluntad de cooperación transfronteriza. Finalmente, quisiera compartir con ustedes que el tratado no es un instrumento específico de manejo de aguas, como ya se mencionó, pero sí es un mecanismo que permite el trabajo conjunto de tres gobiernos para el desarrollo de un territorio común y define esta estructura que nos da la capacidad jurídica y técnica para actuar internacionalmente. Y con esa soberanía que los mismos estados le dieron a la Comisión Internacional del Plan Trifinio, puede impulsar marcos normativos. Eh, específicos para abordar la problemática en este territorio, sin detrimento de las políticas establecidas en cada uno de los países y sus, sus leyes. Además, establece toda esa vinculación entre el gobierno nacional, gobierno local y los actores del territorio para poder impulsar acciones de manera conjunta. Entonces, el AGUAS, como elemento impulsor de la agenda conjunta, nos permite hacer un abordaje integrado de toda eh, la gestión de los recursos hídricos. Y este marco institucional facilita la interacción de los tres estados en el manejo de los potenciales conflictos socioambientales, económicos e inclusive en otros temas vinculantes que nos permite hacer una gestión eh, conciliadora en el marco de los principios de reciprocidad, confianza y solidaridad entre los países. Muchísimas gracias y quedo atenta por si tienen algunas inquietudes. Muchísimas gracias, Lisette. Un fuerte aplauso, muchas gracias por, por, por esa presentación. Ya tendremos espacio para preguntas, aquellos que tengan preguntas, eh, por favor, si las pueden ir poniendo en el chat. Eh, ahora vamos a eh, una presentación que hará la Organización de Estados Americanos, nuestra institución hermana en el sistema interamericano. Está a cargo de Andrés Sánchez, quien es gerente del programa de Agua de las Américas, y él nos presentará el caso de la cuenca del río Dabón, y masacre entre República Dominicana y Haití. Andrés es economista con énfasis en desarrollo sostenible, es candidato a doctorado en derecho, especializado en marcos de financiación de ecosistemas regionales y cuencas compartidas. Lidera proyectos de gestión de ecosistemas y aguas compartidas en América Latina y el Caribe. Andrés, bienvenido. Gracias, Ana María. Eh y a los colegas que están organizando esta sesión. Eh, como no tenemos tiempo, voy a tratar de ceñirme a, las, a, a los slides, pero quizás les voy a dar de una vez los mensajes claves para que, para que entiendan un poco eh, de qué viene esta presentación. Eh, a nosotros lo que nos pidieron es poderles dar a ustedes, dentro de la presentación, la sensación más cercana a lo que tiene que ver en acción la, la diplomacia del agua. ¿No? Entonces, si yo les pudiese transmitir a ustedes un mensaje cuando les toque lidiar con sus conflictos de agua, les, les diría lo siguiente. Primero, no hay política de Estado más potente que exista en la historia, y esto es comprobado, que el agua. ¿no? Entonces, el agua está por encima de todos los colores, los sabores y demás, no solo en política, sino en participación pública, en las escuelas y en todos los sectores del desarrollo de una sociedad. El segundo... Es en una disputa todos pierden, ¿no? O sea, no estamos hablando de un juego de suma cero, estamos hablando que todos pierden tarde que temprano. Entonces, como dicen en Colombia, ¿no? La mejor pelea es la que no se casa. Tercero, no es solo sobre el agua, ¿no? Las, discutas, las disputas que tienen que ver con cuencas transfronterizas generalmente tienen un espectro mucho más amplio, ¿no? Y es un espectro que tiene beneficios y pérdidas en muchos temas, ¿no? Pueden ser temas relacionados con eh, consumo descontrolado de recursos naturales, ¿no? migración, cambio climático, seguridad y otros. El tercer punto muy importante también es que los ecosistemas son claves y son importantes para la gestión, para la estabilidad y para el desarrollo de los países y también de Latinoamérica y el Caribe. ¿no? El continente es una gran estructura ecológica principal compuesta de 30, 40 ecosistemas que no reconocen fronteras. Y si no lo gestionamos bien y con diplomacia, pues eventualmente los que vamos a sufrir somos nosotros y nosotros somos los que tenemos el honor de vivir sobre estos ecosistemas. Creo que Tomás lo mencionaba sobre las, sobre las, las fronteras. Y el cuarto que lo mencionaba Antonio es que en un mundo moderno y globalizado como el de hoy, donde realmente las tecnologías, el TikTok, el WhatsApp y todo ha trascendido las fronteras, y podemos tener conectividad y demás necesitamos adaptar a los sistemas de gobierno a los sistemas de desarrollo municipales regionales y estatales para que puedan tener esta misma dinámica que tienen los ecosistemas y que tiene la tecnología entonces ya con eso les contaría un poco de qué va el tema de la de masacres de jabón, porque con estas cuatro cosas detrás fue que nosotros pudimos constituir una misión pues que consideramos que cumplió que cumplió su motivo y que ahora los países en adelante van a van a poder seguir y van a continuar sus conversaciones para ver a dónde van. Entonces entre entre, Dominica, eh, entre República Dominicana y Haití, eh, obviamente es una es una isla es una isla compartida. Eh, su frontera está trazada por dos grandes cuencas, ¿no? No se sé ve el pointer, pero básicamente. La, 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 de la frontera hacia abajo está la cuenca del Artibonito y de la mitad del país, en el punto de la frontera hacia arriba, está la cuenca del Dajabón Masacre. La disputa que se dio, como pueden ver ahí, es sobre el río Masacre, sobre un desvío de un canal específico que quería hacer Haití para hacer la captación de unos 3, entre 3 a 6 metros cúbicos de agua porque tienen un distrito de riego que es importante y fundamental para ellos, así como también Dominicana lo tiene el espectro, y por eso les colocamos esa, esa, esa slide en lugar de ponerles específicamente la trazabilidad del, del canal, eh, no, no puede ser miope, ¿no? o sea, especialmente en una isla que, reparte, que comparte sus recursos hídricos tiene que ser como un compendio. ¿no? En esa frontera, en esa división que se pueden imaginar después de, que lo, de, de lo que les dije, existen dos cuencas principales, volúmenes de agua superiores a los 100 metros cúbicos y aparte un sistema de acuífero y dos sistemas de humedales que están casi que completamente compartidos y son estratégicos tanto para Haití como para República Dominicana. Entonces, el enfoque nuestro, cuando surgió la controversia, fue siempre mantenernos en cómo hacerles conciencia a los países de que pues, es un tema mucho más de convivencia, es un tema de cooperación y es un tema que ellos van a tener que lidiar y convivir, pues, de alguna manera hasta la eternidad, primero porque es una, una isla y segundo porque sus recursos hídricos eh, son casi que completamente compartidos y el desarrollo de los dos países depende de las, de las mismas. ¿no? Eh, en términos de la, de, la, de, la, de la controversia, bueno, nosotros siempre nos mantuvimos eh, en, el, en el discurso de comentarles a ellos que había que tener un, una asesoría y que había que tener... Toda la información específica que se pudiera dentro de todo lo que involucraba eh, la, una disputa, todo lo que involucraba el tema de conocer muy bien sus recursos hídricos, el tema de tener una línea base que fuese fuerte y también tener en cuenta todas las inversiones y el desarrollo que había en todos los sectores dentro de la frontera. ¿no? Eh, nosotros lo que hicimos en esto fue tener un grupo de asesores gigantesco, en realidad, o sea, yo tengo 38 años, entonces imagínense yo qué historia le puedo llevar a ellos de lo que he vivido, pues nada. Pero tuvimos un grupo de grandes asesores, ¿no? Entre esos Antonio, Sergio y demás, que nos dieron todas las perspectivas específicas que teníamos que tener en cuenta, ¿no? Nosotros pudimos identificar valores y costos específicos de lo que podía ser una disputa, ¿no? Hicimos un curso casi que de ingeniería hidráulica a en dos días para, para, para poderle dar todos estos elementos a los gobiernos y darles a ellos un poco la línea de que, bueno, ellos al final lo que tienen que hacer es liderar esta conversación ellos, no eso es algo de ellos, no se les garantizó un espacio seguro para que lo hicieran y a través de la organización pues se promovió un espacio para que los cancilleres se reunieran con sus equipos y ellos pudiesen tener una suerte de acuerdos específica sobre lo que van a hacer y es algo que están haciendo ellos dentro de lo que sus dos países van a acordar y que inviten a los socios que ellos consideren que necesitan, acompañen este proceso, bien sea la OEA, sea el BID, sea UNESE o sea quien sea. ¿no? Pero siempre en un ámbito de promover y ponerles a ellos muy en claro los cuatro puntos específicos que les decía eh, anteriormente. Por supuesto que hay muchísimo más información, alguna pues que no se puede compartir, otra que sí. Pero un poco la tónica de las negociaciones y la tónica de la facilitación o la tónica de poner a la gente a hablar es esa, ¿no? A veces nosotros creemos, y yo esto lo repito en todas mis intervenciones, ¿no? A veces sentar a los países a que se pongan a hablar de fútbol va a dar un grado de acuerdo, ¿no? Así sea, no sé, que Mbappé es el mejor jugador del mundo. Eso es un acuerdo y eso le va a dar a los países un entendimiento para poder llegar a hilar en todas estas cosas más finas. Y nosotros pues ahora lo que estamos tratando de hacer es hacer alianzas estratégicas, por ejemplo con el BID estamos trabajando mucho para tratar de ver cómo nosotros podemos encontrar un modelo en la institucionalidad transfronteriza que realmente le muestra a los países que lo que estamos diciendo es cierto y que ellos un poco empiecen a comprar ese modelo porque cada vez la atención y el desarrollo de los países va hacia las fronteras. Y necesitamos que las fronteras tengan gobernabilidad, que las fronteras tengan entendimiento y que tanto política, económica y socialmente sea un área eh, estratégica. Y los multilaterales son los que tienen específicamente ese espacio para hacerlo. Y bueno, muchas gracias porque ya no tengo tiempo, pero espero que les haya quedado claro los cuatro puntos que les dijimos. Gracias. Muchas gracias Andrés. A continuación tenemos a Alberto Manganelli quien nos hablará sobre la situación del acuífero guaraní. Eh, Alberto es director ejecutivo del CEREGAS en Uruguay. Él es un centro categoría 2 de la UNESCO con más de 30 años de experiencia en hidrogeología. Él ha trabajado como consultor para organizaciones nacionales e internacionales y ha sido docente de la Universidad de la República de Uruguay. Den, eh, un segundo. Así que, eh, Alberto, bienvenido, muchísimas gracias. Muchas gracias. Eh, buenas tardes para ustedes allí, buenos días aquí en, en nuestra región. Eh, agradecer sobre todo a la, a la organización por haberme invitado a participar de, de este panel. Hablaremos en esta oportunidad del de, eh, sistema acuífero guaraní como un ejemplo de hidrodiplomacia en la región latinoamericana y de alguna manera a, a diferencia de... Lo que acaba de decir Andrés, eh, todos los, los eh, eventos o acciones que ha habido sobre este sistema acuífero han sido, en ausencia de conflicto, han sido de carácter básicamente preventivo. El sistema acuífero Guaraní está localizado en la región centro-este de, eh, de Sudamérica y se encuentra ocupando territorios de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, eh, con una extensión aproximada de 1.087.000 mil Kilómetros cuadrados. Ahora bien, la pregunta es por qué es necesaria la, la cooperación, la, la gestión compartida o, o la hidrodiplomacia, básicamente. Bueno, como ejemplo, pusimos aquí una figura donde vemos un marco de frontera. A un lado del mismo eh, tenemos el territorio brasileño, al otro lado el territorio uruguayo y sin ningún tipo de. De, eh, de barrera, digamos, sin ningún tipo, tipo de obstáculo tenemos allí el sistema acuífero guaraní compartido por estos países. Creemos que esta es una, una imagen bastante fuerte, digamos, para, para ejemplificar eh, la necesidad de estas acciones. Ahora bien, ¿cuál sería el contexto para, para la hidrodiplomacia en el sistema acuífero guaraní? Como todos ustedes saben, el agua subterránea tiene una muy baja velocidad. De desplazamiento, una muy baja velocidad de flujo, por lo cual la gestión de un acuífero necesariamente debe ser considerada a nivel local. Sin embargo, es normalmente a partir de proyectos de alcance regional que se produce el desarrollo de elementos de cooperación, conocimiento, institucionalización, intercambio de buenas prácticas, etcétera, que luego son transferidos a ese nivel local. Todo ello. No es posible llevarlo adelante si no está acompañado de acciones que contemplen eh, la, la diplomacia entre los países para generar los consensos necesarios para el desarrollo de acciones comunes que de alguna manera desemboquen en una relación avalada, finalmente por acuerdos formales. Eh, no quiero decir aquí que las acciones locales no tengan una importancia. Este capital, digamos, en el desarrollo de los vínculos entre los países, sino que, por lo general, para reflejar esos vínculos de manera formal, son las cancillerías quienes deben negociar finalmente esos, esos vínculos traducidos normalmente a través de acuerdos o tratados. Yendo ahora específicamente al caso del sistema acuífero guaraní, mostraremos aquí en esta línea de tiempo este, aquellos hitos principales que han requerido de acciones de diplomacia para llegar al punto en el que nos encontramos hoy. Eh, previo al año 2000, se desarrollaron acciones generalmente aisladas y fundamentalmente a través de estudios académicos que comenzaron a mostrar la importancia de este sistema. Sin embargo, no hubo allí acciones de, eh, eh, diplomáticas, digamos, entre los países. Fue recién a partir del año 2000. Entre el 2000 y 2003, que se negoció entre los gobiernos de los cuatro países un proyecto que fue presentado al GEF para su financiación. Este proyecto fue aprobado y fue ejecutado entre 2003 y 2009 bajo el nombre de Proyecto para la Protección Ambiental y Desarrollo Sostenible del Sistema Acuífero Guaraní. Este proyecto tuvo un gran éxito y una difusión a nivel global y a su vez permitió eh, que los gobiernos. Eh, desembocaran en la firma de un acuerdo en el año 2010. Posteriormente, a, a la finalización de la ejecución del proyecto y la firma de este acuerdo, hubo un decaimiento en las acciones entre los países y predominaron las acciones nacionales. Perdón. Fue en el año 2017 que se comenzó nuevamente a negociar con los países un nuevo proyecto. El cual fue aprobado eh, a fines de 2019. Entre tanto, en el 2018, los países finalizaron la ratificación parlamentaria del acuerdo firmado en 2010, y fue recién en 2020 que el acuerdo entró en vigor, aunque aún no se encuentra operativo, eh, eh, bueno, debido a que todavía no se han establecido. Este, la, la, los reglamentos, por llamarlos de alguna manera, para que este acuerdo opere. Los países se encuentran en este momento en vías de aprobación de la constitución de la comisión prevista en el texto del acuerdo, lo que permitirá poner en marcha el MI. Finalmente, en 2022, luego de pasada la pandemia, comenzó la ejecución de este nuevo proyecto que mencionábamos, el cual está finalizando en diciembre de este año y ha permitido. Por un lado, poner en movimiento nuevamente las estructuras organizacionales a la interna de los países y además permitió establecer entre los países nuevas acciones en conjunto. Este proyecto tiene un carácter de proyecto puente, es decir, su ejecución prevé la formulación de un full project a desarrollarse en los años venideros. Claramente, este nuevo proyecto tendrá un marco formal diferente a los anteriores, ya que ante la entrada en vigor del, eh, del acuerdo, el desarrollo va a tener que tener en cuenta y servir como subsidio a la aplicación de este acuerdo. Incluso la propia gobernanza del proyecto podrá ser diferente a la que hasta ahora se ha mantenido similar desde el primer proyecto, considerando que el ámbito de gestión estará contenido en la comisión prevista en el acuerdo. Básicamente, y en forma muy rápida, era este el ejemplo que queríamos mostrar sobre el sistema acuífero guaraní. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias Alberto. Eh, vamos a seguir en Sudamérica, pero ahora vamos a pasar al caso de la Amazonía. Eh, María Apostolova, quien nos dará eh, una visión sobre la cuenca amazónica, está aquí para contarnos dicha experiencia. Pero no voy a hacer… Ya, entonces… Eh, María es coordinadora regional de los proyectos de eh, la OTCA, donde implementa el programa de gestión integrada de recursos hídricos en la cuenca amazónica. Ella cuenta con más de 20 años de experiencia en cooperación internacional en América Latina, ha trabajado en la OEA, en el PNUMA y en el PNUD. María, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Uh, vamos a pasar el de uh, Mentimeter. Uh. Tenemos una pregunta muy rápida para. Empezar aprovechando para decirles buen, buen día a todos y también un saludo a los que nos acompañan uh, virtualmente. Y la pregunta es, ¿dónde nace el río Amazonas? Bueno. Creo que podemos uh, continuar. El uh, río Amazonas nace en el Perú, pero para el agua, la biodiversidad, uh, uh, el clima no hay fronteras y tampoco existen fronteras uh, para la contaminación, para el clima, para las inundaciones y sequías. Y en este sentido, uh, se hace uh, relevante una mirada regional a la cuenca amazónica. Como saben, la cuenca amazónica es uh, uh, enorme, cubre uh, más de 6 millones de kilómetros cuadrados, se extiende por uh, 8 países, uh, contiene el uh, bosque tropical uh, más extenso del planeta y también sistema hídrico eh, que descarga casi el 20% de la agua dulce líquida del planeta uh, en el océano. Para facilitar el diálogo político, la cooperación regional y el intercambio de información, los ocho países amazónicos ah, han firmado el Tratado de Cooperación Amazónica en 1978 y posteriormente crearon la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, OTCA, ah, cuya instancia decisoria superior es ah, ah, la reunión de ministros de Relaciones ah, Exteriores asegurando de esta forma canales tanto políticos uh, como técnicos para la hidrodiplomacia y la diplomacia en uh, la uh, Amazonía. Este proceso regional es dinámico y sigue evolucionando por, uh, por medio de, que, uh, de lo que llamamos the soft flow incluyendo diferentes uh, mandatos otorgados por los países uh, mediante resoluciones ministeriales y también declaraciones de presidentes, entre otros. Y en su más reciente reunión en uh, Belén, el año pasado, los presidentes de los ocho países uh, dieron un nuevo impulso a la cooperación amazónica, ampliando los temas uh, uh, de cooperación regional en uh, los ámbitos políticos, social, económico, ambientales y también de seguridad multi multidimensional y también fortaleciendo a la OTCA la institucionalidad uh, para la cooperación uh, uh, regional. Para uh, implementar la agenda multitemática y multidimensional, uh, multinivel de la OTCA, el primer desafío es tener una visión sistémica de la Amazonía. Y ese es un gran desafío. En este sentido, la organización ha promovido diferentes diagnósticos con visión uh, regional. Y aquí uh, les um, quería traer como ejemplos el análisis diagnóstico transfronterizo que identificó nueve temas prioritarios en la gestión del agua para la cooperación regional. Así también el Atlas de Vulnerabilidad Hidroclimática. Eh, que fue publicado en 2021 y que proporciona una herramienta para la planificación orientada a mejorar las estrategias uh, conjuntas para la adaptación del cambio, al cambio climático. Otros ejemplos um, eh, son el panorama sobre la situación de la calidad del agua en la cuenca amazónica, uh, publicado en 2022, y también siempre conectando los temas ambientales a los temas de bienestar de la población. Uh, la OTCA, en cooperación con el BIT y con la CEPAL, ha avanzado en un estudio sobre las brechas de desigualdad socioeconómica y también hace el desarrollo de un plan de acción regional en agua potable, uh, saneamiento básico y residuos sólidos. Y pronto estaremos iniciando eh, una otra iniciativa que nos posibilitará avanzar en un uh, diagnóstico del sistema de acuíferos amazónicos junto con el BIT y el uh, PENUMA y uh, también con mucha expectativa para uh, esta iniciativa. Bueno, el principal instrumento que orienta la cooperación regional en el tema del agua es uh, uh, el programa de acciones estratégicas PAI que fue desarrollado mediante un proyecto GEF con uh, apoyo uh, del PENUMA. Este proceso, este documento resultó de un proceso amplio participativo en los ocho países, seguido por un proceso diplomático y técnico a nivel uh, regional. El PAL PAI, viene siendo uh, implementado mediante varias iniciativas y proyectos y en cooperación con socios uh, como el JEF, PENUMA, el BIT, uh, la Agencia Nacional de Aguas de Brasil, ABC Brasil uh, y otros. Y entre los principales proyectos um, uh, se encuentra el proyecto uh, Cuenca Amazónica, implementación del PAI, que está avanzando en la implementación de, los, uh, de las tres grandes líneas estratégicas uh, del PAI, que son el fortalecimiento de la gobernanza nacional y regional para la gestión del agua, la adaptación al cambio climático y también monitoreo y gestión del conocimiento para toma de decisiones con una perspectiva de fuente a mar. Gracias a los espacios colaborativos uh, y de cooperación establecidos uh, a lo largo de estos años, los países amazónicos uh, dieron un paso importante uh, también en el proceso de construcción de una gobernanza regional uh, innovadora para la gestión del agua. En ese sentido, en agosto de 2023, las autoridades del agua de los ocho países uh, coincidieron en la importancia de crear un mecanismo permanente de coordinación y colaboración intercambio para la gestión integral de los recursos hídricos y crearon la red amazónica de autoridades de agua RADA en el ámbito de la OTCA. la RADA recibió apoyo al más alto nivel de los presidentes uh, en el marco de la declaración presidencial de Belén y también mediante resolución de los ministros de relaciones exteriores Instalada en abril de 2024, la red uh, ya cuenta con un reglamento acordado y un plan de trabajo uh, consolidado. Un otro gran desafío en la Amazonía es contar con datos sólidos y confiables para toma de decisiones. En ese sentido, la OTCA está trabajando uh, para establecer un sistema regional integrado de monitoreo del agua, también monitoreo... Uh, ambiental en el ámbito del Observatorio Regional uh, Amazónico. En este sentido, y pueden ver en, las en la pantalla, se ha establecido una red hidrológica amazónica y una red de monitoreo de calidad del agua en la Amazonía, así como una sala de situación de recursos hídricos, con apoyo de la cooperación sur-sur, uh, principalmente la Agencia Nacional de Agua y Saneamiento Básico de Brasil. Actualmente, uh, 244 estaciones nacionales de cinco países y también algunas estaciones virtuales en el ámbito de, y, del programa Observatorio IBAM están conectadas uh, a, a las redes. Cuatro protocolos regionales uh, fueron elaborados y están siendo revisados uh, uh, por el panel técnico de la RADA para su adopción para, por los países miembros. Muy rápidamente también me quería, uh, quería traerles uh, un ejemplo de la actuación de la OPCA en hidrodiplomacia a nivel transfronterizo local. En las ciudades gemelas de Leticia y Tabatinga, que están en la frontera entre uh, Colombia y Brasil, se llevó a cabo una iniciativa binacional que buscó comprender de manera integral el uso de aguas subterráneas uh, en ambas ciudades, así como el estado de conservación y calidad. De, uh, de las fuentes de agua subterránea. Y con base a los resultados preocupantes obtenidos, se acordaron acciones locales uh, dirigidas a la gestión uh, sostenible del agua subterránea, un sistema de monitoreo conjunto y también uh, avanzar hacia un sistema integrado de saneamiento básico uh, en ambas ciudades desde una perspectiva transfronteriza. Ya veo que se acabó mi tiempo, solo uh, para concluir que uh, desde la OTCA se proporciona un espacio uh, esencial y un mecanismo institucional uh, para la cooperación multinivel en la Amazonía, así como una visión integrada regional y la posibilidad de acción colectiva, que son fundamentales para abordar los desafíos uh, uh, comunes y también con el propósito de asegurar el derecho humano uh, al agua contribuir a la estabilidad y la paz, y también evitar que la Amazonía llegue a un punto de no retorno. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María. Eh, para quienes estén interesados, en un momento estaremos teniendo un conversatorio un poco más en detalle con Edith Paredes, la directora ejecutiva de, eh, de, de la OCTA, eh, a las, eh, en una hora y media ar arriba. En, en un live talk show. Ahora vamos a pasar para concluir esta sección de los casos de estudio. Nos vamos a, a Centroamérica. Eh, Yarit Guevara, quien es, quien es del Ministerio de Medio Ambiente de Panamá, nos hablará sobre la cuenca del río Sixaola compartida entre Panamá y Costa Rica. Si ¿Sí me dan un minuto. Ya. Yeah. Entonces. Eh, eh, Yarit es jefa de Manejo Integrado de Cuencas Hidrográficas de la Dirección de Seguridad Hídrica del Ministerio de Ambiente de Panamá y es miembro de la Comisión Binacional de la Cuenca de Río Ixaola entre Panamá y Costa Rica, siendo uno de los dos puntos focales para la Convención del Agua. Muchas gracias Yarit por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, me permiten compartir rápidamente la pantalla. Muy buenos días desde acá de Panamá, pues son apenas las 8 y 10 de la mañana. Eh, mi presentación está en inglés, eh, pero para asegurarme pues, de que pueda llegar la comunicación de mejor manera voy a, a facilitarle o a entregarles esta comunicación a los traductores, por lo tanto voy a hablarla en español. Eh, me toca compartir un poco sobre lo que es eh, la experiencia de la hidrodiplomacia pues, eh, a través del manejo de las aguas compartidas, en el caso nuestro, en la cuenca hidrográfica del río Zigzagola que es compartida entre Panamá y Costa Rica. Iniciando lo que fue la hidrodiplomacia entre estos dos países, se establece el convenio sobre cooperación para el desarrollo fronterizo. Quizás como otros han mencionado, es un convenio que no habla únicamente del agua, sino de todo el desarrollo fronterizo entre Panamá y Costa Rica, pero justo dos años después de firmarse este convenio se desarrolla el primer proyecto, que sería el proyecto... Eh, sobre la gestión eh, integrada de los ecosistemas en esta cuenca específica del río Sixaola, donde nace entonces lo que es la Comisión Binacional. Estos acuerdos o este convenio que se firma entre Panamá y Costa Rica eh, buscan asegurar. Un desarrollo equitativo de los de, del desarrollo, valga redundancia, de los proyectos que se ejecuten, que puedan beneficiar a ambos países de manera pues, equilibrada. Y por supuesto que la Comisión Binacional, entonces compuesta por personas, eh, grupos y actores claves de la cuenca en ambas partes del país un ejemplo de esta cooperación y de, la, de, la, de lo que los logros que podemos tener a través de esta hidrodiplomacia es el análisis transfronterizo que fue resultado de otro proyecto que tenemos actualmente que es hacia la gestión integrada de recursos hídricos, en donde nos sentamos en una mesa de trabajo, ambos países, tanto instituciones como representantes de las comunidades, que son las que las que nos pueden decir cuáles son las necesidades puntuales que tiene la cuenca, y pudimos establecer una ruta en la que identificamos problemas, identificamos la cadena causal y luego pudimos priorizar cuáles serían esos problemas a los que podríamos ir dándole solución a más corto plazo. Esto se dio el septiembre del 2022 y ha sido un, un trabajo continuo que todavía pues, estamos en marcha porque se está logrando ya por poco, se va a aprobar también lo que es el, el PAE, que es el programa de acción estratégica ya con acciones más puntuales a atender por ambos países. En cuanto al, al reto regional que muchos han mencionado, eh, Panamá... Eh, Inició este interés, ¿verdad?, en, en, en ser parte de la Convención del Agua a través de un taller que se realizó precisamente en donde fuimos eh, los huéspedes. En mayo del 2022 se dio el cuarto taller regional de aguas transfronterizas, en donde conocimos a la Secretaría del Convenio, en donde conocimos qué era el convenio y en donde pudimos nosotros, pues, eh, levantar este interés. Eh, elevarlo hacia nuestros ministros, hacia nuestros jefes y ellos a su vez hacia las cancillerías y hacia las asambleas, que fue un proceso bastante corto para nosotros, fue de un año y ahora van a poder quizás conocer un poquito, pero para nosotros quizás, eh, como mencionó el, el primer expositor, ya Latinoamérica no es que va a empezar a hacer trabajos conjuntos en aguas compartidas, sin embargo esta, esta plataforma del convenio... Eh, eh, del agua nos permite no solo dar a conocer lo que ya se ha estado haciendo, como se está haciendo en esta reunión, sino que también nos permite a nosotros conocer experiencias que sean de aporte para solucionar algunas u, u otras situaciones que pueda, que no se hayan presentado todavía al momento en países como nosotros, Panamá y Costa Rica, tenemos una excelente relación. Sin embargo, poder estar preparados para cualquier eventualidad o cualquier necesidad y ver los ejemplos que se hacen a nivel global, cómo lo manejan las cuencas transfronterizas a nivel global. Para iniciar el proceso, pues se hizo un taller eh, en Panamá. Estas son las personas que participaron eh, dentro del taller que mencionaban o presentaban cuáles eran las ventajas, además también del conocimiento que hemos recibido eh, en cuanto al manejo, como mencioné, de las aguas transfronterizas en otros países eh, y en otros continentes. Eh, Panamá viene a ser también un... un un foco de posibles financiamientos de proyectos, siendo parte de esta plataforma, porque a nivel global pues, se expresa un compromiso con, con la conservación y el buen manejo y la colaboración en aguas transfronterizas. Eh, aquí menciono, pues, que, pues, la diplomacia entonces, viene a, a fortalecer y a, a permitir mayor estabilidad en la cooperación y no solo nacional, sino también a nivel de la región. Nosotros, como Panamá, pues, nos hemos ofrecido y nos, a, nos hemos sentido honrados de poder compartir la experiencia de adhesión al convenio con otros países, en este caso con Uruguay de manera virtual y con Costa Rica de manera presencial. Y, y si bien eh, no es una adhesión que va a... A, a darle al país eh, eh, directamente financiamiento, porque realmente cada país va a autogestionar su financiamiento. Si sí nos permite, como mencioné, ser una plataforma de recibir conocimiento, de aportar también la experiencia que se está llevando y poder. Eh, eh, tener de manera más fortalecida esos, esos contactos, esos enlaces para financiamientos de proyectos que traigan beneficio a nuestros países y a nuestra región. Este es el caso de un, de un manejo conjunto que tenemos con Costa Rica y para nosotros, eh, por muy pequeño que parezca, es un logro muy grande. Es el primer año en que nos sentamos en la mesa con Costa Rica a hacer el ejercicio conjunto para desarrollar el informe de país. Obviamente, cada país entregó de manera individual pero como compartimos cuencas, como compartimos aguas, tenemos datos comunes que verificar. Y esta mesa de trabajo fue muy importante para poder um, iniciar por parte de Panamá las verificaciones de datos que no teníamos tan claras y por parte de Costa Rica ver una gestión eh, de cómo maneja de repente Panamá con los comités de cuenca u, u otros temas que pudimos afinar pero sobre todo eh, de poder establecer acciones conjuntas en otras cuencas, no solamente en Sixaola, porque en Miná, en Costa Rica, en mi ambiente en Panamá, al final tenemos que ver todo el cordón fronterizo y todas las cuencas que están en esa sección. Y pues desde esa reunión, que fue eh, eh, hace quizás año y medio, nosotros pues hemos estado estableciendo ya varias reuniones de manera virtual para poder empezar y planificar un proyecto que tenemos de la cuenca al mar, que Dios primero pues vamos a presentar pronto, y a poder ir fortaleciendo la gestión de cuencas binacionales eh, dentro del cordón fronterizo. Resumen, eh, en mayo del 2024, pues mi ambiente y mi nave tuvieron la última reunión que mencionaba, eh, sobre los acuerdos de los resultados de la reunión, una de esas fue que pudiésemos tener el mapa de la cuenca ya estamos eh, enfocándonos en Coto y Vecino y también en Chiriquí Viejo son los nombres en la parte de Panamá pero que también tienen, tenemos eh, espacios compartidos con esa cuenca en Costa Rica y lograr los mapas de la cuenca completa, cada país tiene su propias shape pero en el acuerdo con nuestros dos geógrafos pues están logrando establecer un mapa completo para poder analizar cuáles son las necesidades de las cuencas y poder tener acciones más puntuales eh, en junio de 2024, pues se llevó a cabo, eh, eh, como dije, este estudio entre los dos geógrafos. Y para agosto eh, ya empezamos la revisión del perfil de proyecto. Ya tenemos escrito un perfil de proyecto, sin embargo, pues estamos afinándolo entre los dos, eh, las dos instituciones. Eh, logros o, o, o ruta en la que llevamos en la hidrodiplomacia en Panamá: pues una experiencia. Eh, eh, buena en el manejo de, de cuencas transfronterizas con Costa Rica y Panamá es algo que realmente tenemos ya desde que se firmó el convenio eh, de recuperación eh, y en Panamá se reglamentó en el 94 pero ya desde antes Costa Rica y Panamá han tenido muy buena relación y tenemos muy buena relación nos comunicamos, no necesitamos quizás una invitación formal, podemos comunicarnos a través ya de lo que es la comisión binacional en lo que ambos somos parte también eh, a través de estas reuniones que hemos tenido de manera virtual eh, el compartir la experiencia del ejercicio para el desarrollo del, del informe del ODS 6.5.2, que tiene que ver con el indicador de aguas transfronterizas, fue altamente interesante y, y queremos repetirlo. Es algo que vamos a, a mantener eh, como una costumbre, porque al final nos beneficia y podemos verificar datos, podemos aportar datos y recibir datos que quizás no teníamos. Y eh, Panamá, pues como tercer punto, es el primer país en Latinoamérica de ser parte de la Convención del Agua. Si bien, eh, como vuelvo y repito, ya tenemos mucho tiempo en Latinoamérica de estar llevando diferentes convenios eh, eh, entre pa dos países, tres países, hasta cuatro países. Para nosotros es muy importante que la región venga a formar parte de esta plataforma global y que podamos eh, no solamente eh, recibir información, sino que podamos elevar la voz y contar las experiencias que estamos teniendo. Y pues estamos también preparando, como mencioné, el proyecto de la Cuenca al Mar para poder presentarlo en la próxima reunión, que como quinto punto puse, estamos preparándonos para ser parte de la reunión de las partes de la convención, siendo la primera reunión que tendría Panamá y que podamos ya, siendo la primera, aportar este perfil de proyecto, eh, presentarlo y que podamos ir generando acciones, continuar con acciones conjuntas con Costa Rica. Por mi parte, esa es la presentación que tenía para compartirles. Tenemos una muy buena experiencia y realmente estamos felices de, de poder ser parte de, de una comisión binacional con Costa Rica, de poder ser parte de, de esta convención del agua que nos permite todavía fortalecer aún más y, y decirlo a nivel global el compromiso que tiene Panamá para la conservación de nuestras aguas y sobre todo para una buena colaboración y una hidrodiplomacia con nuestros países vecinos. Muchas gracias. Muchísimas, gracias. muchísimas gracias, Yarid. Entonces vamos a pasar a la última presentación de nuestra sesión del día de hoy. Voy a invitar a María Wynne a compartir las, las reflexiones finales, digamos, de toda esta discusión que hemos tenido. María es abogada internacional, ella es Senior Fellow en in el International Law Institute de la Universidad de Bonn y ella es presidenta del Comité de Asociaciones del Agua eh, de la AIDA. Anteriormente ya fue miembro del Consejo de Administración de Itaipú y ha participado en diversas conferencias internacionales sobre agua y el cambio climático. Tiene un doctorado magna cum laude y múltiples títulos de posgrado y es autora de varios libros y de varios artículos. María, bienvenida. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación a dar las conclusiones de esta sesión sobre la importancia de la hidrodiplomacia para la gestión sostenible de recursos hídricos compartidos. Primeramente, hemos escuchado sobre una muy importante herramienta, las convenciones del agua de Naciones Unidas, que nos dan la base para entablar relaciones entre los diferentes estados, instituciones binacionales o trinacionales y demás actores relevantes. Estas convenciones declaran aquellos principios fundamentales de la utilización de recursos hídricos compartidos, tales como la utilización equitativa y razonable, el no causar daño significativo, la cooperación, lo cual es necesario para lograr un manejo sostenible de recursos hídricos compartidos. Hemos escuchado sobre la importancia de lograr el ODS 6, el cual trata sobre garantizar la disponibilidad de agua, su gestión sos sostenible y el saneamiento para todos, y sin el cual sería imposible lograr los demás ODS, como tener energía renovable, medidas para combatir cambio climático, protección de ecosistemas, erradicar la pobreza y el hambre, entre otros. La riqueza hídrica y de biodiversidad de América Latina es indudable. Hemos escuchado en esta sesión casos muy positivos de cooperación que resultan de una buena gestión y un marco institucional y legal internacional fuerte, lo que posibilita un manejo sostenible de aguas transfronterizas y beneficios compartidos para las poblaciones, como lo son el caso del Trifinio bajo cuya cooperación los países fortalecen sus respectivas instituciones del agua, los sistemas de información del territorio, armonizan marcos nacionales y además dicha cooperación tiene un gran valor, demostrando progresos en la biodiversidad regional y fomentando desarrollo económico y social de gobernanza y fortalecimiento de capacidades de los actores. Trabajando con un enfoque integrado, siendo el agua el elemento impulsor de la agenda conjunta entre los países. El caso del río de Jabón, masacre, y ante las controversias entre Haití y República Dominicana, al contemplar una visión del manejo de los recursos hídricos, ha propiciado acciones para construir procesos de diálogo con la asistencia mediadora de organismos intergubernamentales, en este caso la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. En este contexto, resalta que la diplomacia del agua es impulsada a través de tratados o marcos legales y de evidencia científica robusta para la toma de decisiones, la cooperación, el desarrollo y la paz. El acuerdo del acuífero guaraní, que fue el primer acuerdo sobre aguas subterráneas a nivel internacional, actualmente cuenta con un proyecto de cooperación que tiene como objetivo otorgar esas bases para mayor prospección del acuífero y los estados partes se encuentran trabajando en un reglamento de la comisión, lo que sin duda ayudará aún más a la gobernanza y gestión sostenible de este recurso. Asimismo, la armónica coordinación de la Comisión Binacional de Zigzagola y sus proyectos de cooperación internacional que ayudan a identificar y conectar cuencas y ecosistemas para una gestión integrada y que promueva el desarrollo transfronterizo amparado bajo el convenio entre los países. Y por último, las acciones de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica en la Cuenca del Amazonas otorgan las bases para la cooperación multinivel con acciones de fortalecimiento de los marcos institucionales y capacidades técnicas a nivel nacional, diagnósticos transfronterizos y estudios con una mirada de cuenca, establecimiento de marcos regionales de gestión del agua, capacitación y redes regionales de monitoreo, los cuales fortalecen el sistema de datos e información entre todas las partes, que son necesarios para trabajos, planes conjuntos y acciones transfronterizas con una visión integrada para beneficios locales, regionales y globales. Todas estas acciones son acciones y avances positivos hacia la gestión integral y sostenible y utilización equitativa y racional de estos recursos hídricos compartidos. Y tienen un gran impacto, no solo para esta región, sino para todo el planeta. Sobre la base de los principios de utilización de aguas transfronterizas, debemos continuar fortaleciendo los lazos de cooperación, puesto que cuanto más escaso un recurso natural como lo es el agua, más difícil será satisfacer las crecientes demandas de las necesidades derivadas de estos recursos. Con ese fin, debemos buscar siempre un equilibrio entre, por una parte, satisfacer las diferentes demandas de estos recursos hídricos derivadas de diferentes sectores, de la industria, del sector energético, la agricultura, la sociedad civil. Y por otra parte, asegurar la sostenibilidad y vitalidad de los ecosistemas de los cuales nuestra vida depende. Trabajar con esta visión holística nos hace más resilientes a los impactos del cambio climático. Y recordemos que nuestros recursos naturales compartidos no conocen límites ni fronteras. Y es por eso que hablamos de una hidrodiplomacia, porque debemos trabajar juntos si queremos asegurar el uso sostenible de nuestros recursos hídricos compartidos. Y cuando se presenten desafíos, trabajemos en la búsqueda de alianzas, teniendo en cuenta los intereses de todos los sectores. Y recordemos que la clave, sobre todo cuando más de un país está involucrado, es la cooperación internacional, la cual es necesaria para lograr una integración regional y un aprovechamiento equitativo, racional y sostenible de los recursos hídricos compartidos. Solo trabajando todos juntos con un manejo óptimo y eficiente de nuestros recursos naturales, conseguiremos los anhelados beneficios para todos, tanto hoy como para nuestras futuras generaciones. Muchas gracias. Muchas gracias María. Con esto concluimos nuestra sesión, nuestra primera sesión del Foco de las Américas. Agradecemos a todos los participantes en presencial y virtual, así como a los ponentes por su tiempo, por sus experiencias y por haber compartido con nosotros este momento. Los esperamos para el resto del programa de las, eh, del Foco en las Américas. Eh, como les decía, luego tenemos el live talk show eh, eh, en, 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 el, en el piso de, de arriba y en una hora. Y por mientras les dejamos este código QR donde está la encuesta sobre la sesión, por si la desean llenar, eh, nos da muchos insumos para poder armar las sesiones eh, subsiguientes. Así que, y los estaremos compartiendo por eh, correo también. Muchísimas gracias.